ver la tercera temporada de Umbrella Academy, pero te da flojera ver las primeras dos? Si la respuesta es sí, ese es un video para ti. Antes de empezar con el resumen, te comento que este video cuenta con spoilers. Ahora sí, comencemos. Como ya sabes, las series y los cómics cuentan la historia de los hermanos Hargreaves, quienes fueron entrenados para convertirse en superhéroes y salvar el mundo. Esa, si te acuerdas de la trama de toda la serie. La primera temporada empieza cuando un millonario se enteró de que 43 mujeres dieron a luz el mismo día que se embarazaron, inexplicablemente. Y él les ofrece dinero a cambio de reconocer y educar a esos 7 niños que según tienen superpoderes. Las cosas se complican cuando empiezan a crecer y aprenden a dominar sus poderes. Ben, uno de ellos, muere en una misión, y Cinco, el hermano que puede transportarse en el tiempo, va al futuro y se pierde. Los hermanos siguen entrenando pero se llevan mal, así que cuando crecen cada uno se va por su lado. Cuando el padre del grupo muere, ellos se reencuentran en el funeral y Cinco, que se va al futuro, logra regresar, pero con el cuerpo de un niño y la mentalidad de un adulto. Él les dice que el mundo se va a acabar y que tienen 8 días para salvar a la humanidad. Y su regreso no fue de todo fácil, pues la organización, una empresa que podía controlar el tiempo, lo persigue para que él no evite el apocalipsis. Así que Cinco se pasa toda la temporada huyendo de la empresa que lo quiere matar y tratando de convencer a sus hermanos de que salven a la Tierra. Pero eso no fue todo. ¿Recuerdas a Vanya? A ella le hicieron creer que no tenía superpoderes, pero descubrió que era la más poderosa de todos. Básicamente podría convertir el sonido en energía. Y cuando descubre que la engañaron toda la vida, se enoja tanto que provoca el apocalipsis. Cinco logra llevarse a todos sus hermanos al pasado para desde ahí poder cambiar el futuro y evitar el fin del mundo. Así que todo eso es lo que ocurre en los 10 capítulos de la primera temporada. Es prácticamente lo que sucede en 8 días. Esta temporada termina con el apocalipsis, pues los hermanos no lograron cumplir su misión. Antes de continuar con lo que pasa en la segunda temporada, te invito a seguir a Ahora Entiendo en todas sus redes sociales. Así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora sí, la segunda temporada comienza cuando los Hargreaves viajan al pasado, pero en épocas diferentes. Justo antes del asesinato de John F. Kennedy, el presidente de aquel entonces. En la segunda temporada, Vanya tiene amnesia y Cinco sigue con la idea de detener el apocalipsis, que, de nuevo, parece ser inevitable. Pero lo sucedido marcó tanto a los hermanos que sus vidas cambiaron. Klaus se convirtió en el líder de un culto y Allison dejó de usar sus poderes y se volvió activista por los derechos humanos. Diego se enamora de Lila, la hija de la encargada, una mujer que quiere matar a Cinco, y las cosas se siguen complicando al punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial. A pesar de los intentos de Diego por salvar al presidente, Kennedy muere y los hermanos son acusados de terroristas. Al final, los 6 son perseguidos hasta la granja donde Vanya, con la memoria y poderes de regreso, vivía. La organización, las personas que controlan el tiempo, llegan a la granja liderados por la encargada, la madre de Lila, en donde hay un enfrentamiento en el que Vanya destruye toda la organización con sus poderes y salva a su familia. La segunda temporada termina cuando los hermanos regresan en 2019 y descubren que en su casa, Ben y su padre están vivos, y que la academia ya no se llama Umbrella, sino Sparrow, y que los miembros son personas completamente diferentes. Esta temporada dejó a todos intrigados, con ganas de saber qué va a pasar. Sobre todo porque Vanya ya no es Vanya, sino es Víctor. Pues la persona que interpreta al personaje ahora es un hombre trans. Y listo, ya sabes todo lo necesario para la tercera temporada de Umbrella Academy. Si te gustó este video, dale a like y comenta si te gustaría que te hable de otra serie o película de esta forma.